¿Qué le dice al señor Juan Pablo Zúñiga, que es el presidente de Corcom? Juan Pablo Zúñiga, lo conozco y la verdad es que en algún momento nos engañó diciendo de que estaba con los agricultores y que quería que no venga ningún tipo de arroz, o sea, sin tener el control de las piladoras y de los agricultores, porque supuestamente vendría arroz pilado de afuera, pero sin embargo la palabra de él no fue una palabra que vale, porque ¿hace qué tiempo, señor? lo hicieron en trayendo arroz pilado, o sea, ¿hace qué tiempo fue que hicieron esa acción? La conversación con el señor Juan Pablo Zúñiga y la Corcón la tuvimos en el mes de mayo de este año, mayo o junio, no me acuerdo la fecha exactamente, de este año, donde hubo mala información, donde hubo unos memes que decían que el arroz se iba a poner a $120 y el mercado se disparó y empezó la gente a comprar para guardar y a comprar para hacer negocio del arroz teniendo guardado y esperar que venga supuestamente el fenómeno del Niño, que nunca hasta ahora no está. Muchas gracias, compañeros en estudios, amigos del país. Nos encontramos acá en la parte de lo que es Santa Lucía. Acá vamos a conversar con el señor Javier Ronquillo. Él es presidente de Cognarroz. Acá vamos a conversar porque obviamente se preocupan los agricultores y los pequeños, sobre todo, porque se escucha fuertemente de que el gobierno de alguna forma ha tomado el interés de importar arroz desde los Estados Unidos. Pero el presidente, aquí presente al lado mío, nos ha dicho de que no es necesario. En un minuto. Bien, estamos con el señor Javier Ronquillo, quien fue presidente de la Asociación de Agricultores, denominados Los Caídos, acá en el Cantón Santa Lucía. Ahora es parte de la Corporación Nacional de Organizaciones de Productores Arroceros. Para empezar esta entrevista, ingeniero, le agradecemos su tiempo. ¿Cómo está la situación actual de los campesinos con el tema ahora de este fenómeno que está preocupando mucho a los agricultores? Buenos días. Buenos días. Bueno, en el campo nosotros, a cuenta y riesgo propio, se ha sembrado la mayor parte, yo creo que el 100% del territorio agrícola o arrocero se ha venido sembrando a pesar de... ¿En qué sectores? En todo el Guayas, más que todo, le hablo por Guayas, incluso la corporación de arroceros es Los Ríos, El Oro y Manabí. En todas estas tres provincias se ha venido sembrando en lo que concierne a lo que manejamos, lo que es la Corporación de Organizaciones Productoras de Arroz. Actualmente también en Esmeralda se está sembrando arroz, está saliendo arroz de Esmeralda. La producción está normal, a pesar de todos los anuncios del fenómeno del Niño, y que hasta ahora, Dios quiera, siga así, no que se equivoquen los expertos, porque hasta ahora nosotros hemos venido normalmente sembrando, y ojalá es que pase diciembre, que es donde se recoge toda la cosecha de verano, y podamos tener una gran cantidad de arroz para almacenar para el próximo año. Ok, ingeniero, usted me contaba extra micrófonos de que habían recibido un seminario taller por parte de la Politécnica. Es importante, obviamente, de que en este caso pues las personas conozcan, sepan a lo que se viene y en qué tiempo se viene, ¿no? Porque obviamente esto de estar especulando sobre el fenómeno del Niño preocupa, pero hay que tener la película clara. Bueno, este seminario se dio hace unos días en la Politécnica. La Prefectura y la Politécnica organizaron esto, en donde las proyecciones del fenómeno del Niño es desde noviembre, breves o leves lluvias esporádicas. De este año. De este año. Que son fenómenos porque afecta, o sea, son fenómenos porque en noviembre no llueve, entonces eso sería un fenómeno, pero no son, o sea, según las indicaciones, los expertos, que los politécnicos dicen que en esa época no va a llover mucho, que los, la,
Las proyecciones sí están desde marzo hasta agosto del otro año. Ahí están las lluvias precipitadas. Así es. Entonces nosotros los agricultores estamos manejando esa información y estamos sembrando. Cosechamos y volvemos a sembrar. Al menos en zona alta seguimos sembrando porque es la única forma de... el sector en la agricultura se sobrevive de la cosecha del arroz, y si dejamos de sembrar, lo primero que hacen los comerciantes o esta gente que se dedica a importar es a traer arroz de Estados Unidos, y yo creo que las informaciones vienen por aire, que alarman y dan una mala información al sector para poder hacer este tipo de negocio. Los técnicos están conscientes que ustedes están trabajando el sector alto y bajo y que han producido. Hemos demostrado, hemos dado información, hemos estado en el Ministerio de Agricultura, le hemos informado que ellos han hecho inspección, se han dado cuenta de que hay arroz suficiente sembrado y mayor que no puede por ningún momento dado escasez. Exacto. Entonces, claro, estamos con un precio elevado ahora porque ellos llaman que tenemos un precio muy alto en arroz. Está elevado el precio por lo que sucedió ahora en mayo, de que hubo una abundante cantidad de agua que no dejó, que se secó y se empezó a sembrar en junio. Entonces se ha elevado un poco el arroz, pero es tiempo de agricultores, es el tiempo donde el agricultor se está recién reactivando, recién se está poniendo, está obteniendo algo de ganancia. Entonces a los importadores o a estos señores parece que eso no les da mucha emoción, de que el agricultor esté ganando ahorita un poquito de dinero y quieren importar para tirar abajo los precios. Señor Rodríguez, perdón, ¿usted es parte de esa línea de industriales o está en otra categoría usted? Yo soy un agricultor, tengo industrial. Un gran agricultor y proceso mi arroz, pero yo no, lo que hago es vender mi arroz y darle un valor agregado. Sí, pero ¿es industrial usted o no? Claro. Ya, ahora, la Corporación Corcom. De Industriales Arroceros del Ecuador, Corcom, liderada obviamente por un empresario, él respalda la importación del arroz. Entonces, si usted dice que no es necesario la importación, ¿cómo es que otro industrial como usted considera que sí es necesario? O sea, yo primero soy agricultor y estoy con los agricultores, soy el presidente de un gremio de agricultores. Y está en el campo donde sea. Estoy en la línea, o estoy parado en el lado de los agricultores. De los más débiles. No estoy parado en el lado de los industriales, que deberían de ser solo industriales. Porque los señores que están importando no son industriales, o sea, son industriales y comerciantes, porque prácticamente ellos no le están dando ninguna transformación a un arroz que viene pilado de Uruguay, porque es un arroz ya listo para el consumo, cuando la industria se dedica a procesar arroz, no a comercializar. Bueno, lo comercializa porque lo compra y lo vende, pero no netamente a traer un arroz pilado y meterlo al mercado. Ahora, en definitiva, el señor Zúñiga no entiende el problema del campo. Juan no está Pablo con los Zúñiga, tengo entendido que lo que administra es una exportadora de cacao. No sé cómo es presidente de Corcón. De arroz. De arroz, claro. Y, claro, Si es una exportadora de cacao, él tiene las conexiones para traer, importar, exportar y traer importados productos de otro lado, y ese es el negocio de él. ¿Y el arroz? Entonces, el arroz, nosotros no podemos permitir que se importe arroz cuando nosotros somos autosuficientes con la producción nacional. ¿Usted le ha hecho ver al señor Zúñiga que efectivamente hay arroz suficiente en el Ecuador como para estar importando? Y que no hay escasez. ¿Le ha hecho ver o no? En una reunión que estuvimos se le expusieron los números, pero parece que los números que le expusimos no son suficientes para que él deje de seguir
tratando de importar el arroz. ¿Dónde fue esa reunión y quiénes nomás estaban en esa reunión, por favor? En esa reunión estuvieron agricultores de Babahoyo, estuvimos agricultores de Santa Lucía, estuvieron agricultores de Palestina. ¿Algún delegado del Ministerio de Agricultura? No, no hubo ningún delegado del Ministerio de Agricultura, fue exclusivamente con agricultores e industriales. ¿En dónde fue eso y cuándo fue eso? Eso fue en una oficina que fuimos llamados, fuimos ¿En dónde? ¿En Corcón? Invitados. Primero la iban a hacer en Corcón, pero después la cambiaron y la hicieron en el Mall del Sol, no sé. ¿Y a cuándo fue eso aproximadamente? Te digo que eso fue los primeros días de... en junio, creo que fue, los primeros días de junio, o los, a finales de mayo. Ingeniero, es importante esta aclaración por esto de que atrás suyo hay una, obviamente, hay un capital humano con que obviamente trabaja las tierras de acá, de Santa Lucía y de otros cantones. Entonces, cuando usted dijo, mire, se habló de esto y esto dijo, y de repente viene lo contrario, entonces hay que señalar a quien realmente no dijo la verdad. No vayan a pensar que usted es parte también de ese engaño. A eso nos referimos, que también es importante, ¿no? Bueno, es importante, claro, aclarar, pero desde ese momento en que yo me sentí que ese documento, o sea, que esa reunión iba a salir, que supuestamente los agricultores estábamos de acuerdo, he venido planteando y defendiendo con mucho más ahínco al sector productor del país, al sector el que produce arroz, el sector que da alimento a miles de personas y también da trabajo a mucha gente aquí en el Ecuador. Hemos venido defendiendo, ¿por qué? Porque lo primordial es defender el trabajo y defender la producción nacional por todo, porque normalmente si nosotros importamos, traemos y mandamos dólares, y sin embargo eso nos perjudica porque somos un país que estamos dolarizados, pero solamente dólares externos, no nuestros. Okay. Lo hemos escuchado, ha sido frontal el ingeniero Javier y ha dicho clarito de que no es necesario que en política pública social en la área agropecuaria del tema del arroz están prácticamente sembrando y no puede haber bajo ninguna circunstancia escasez. ¿O me equivoco? Claro que no, no va a haber escasez, no ha habido escasez. Estamos en el mes de septiembre prácticamente y no ha habido las perchas de los supermercados y en las tiendas ha existido el arroz. En unos 20 días viene una cosecha fuerte, que no creo que, o sea, que sea necesario traer absolutamente ni un grano de arroz al país. Eso realmente es muy importante que le quede claro al gobierno y a las autoridades que en su momento pensaban de que había escasez y por la cual iban a importar arroz. Lo dicho está aquí, está claro, hemos sido frontal y directos. No es necesaria la importación de arroz porque si importan arroz, que a la final puede ser barato, puede ser más económico que el precio real o el precio oficial del arroz en el Ecuador, podrían provocar el quiebre y eso realmente sería catástrofe. Así es, el agricultor en este año que hubo retraso en la cosecha, pues ha tenido un poco de utilidad. Durante mucho tiempo ha sufrido, no ha tenido ganancias y por último este año en unos pocos meses ha tenido un poco de utilidad y no puede ser que a pretexto de que no hay arroz, de que hubo un poco menos que antes, lo primero que se haga es tratar de importar el arroz. No es necesario importar. Y hay que decir nombres y apellidos. Aquí el señor Juan Pablo Zúñiga manifestó varias veces públicamente y en reuniones con autoridades de que podría haber las posibilidad de una importación. Vamos y repetimos y vamos a hacer en la próxima ocasión un recorrido, porque aquí las imágenes son claras y hay que presentarlas con documentos. Han tenido que acudir a instancias judiciales para que a través de una acción de protección con medida cautelar paren definitivamente en este caso o por lo menos por el momento las intenciones de importarlos.
Al señor Pablo, Juan Pablo Zúñiga, que siga en el mundo del cacao, que ese es el negocio que él tiene, y que deje a los productores tranquilos, y que él, del sector y de la producción arrocera nos encargamos todos los agricultores, y de dar alimento al país, como un alimento tan necesario como es el arroz, nos encargamos los agricultores aquí en Santa Lucía y en el Ecuador. Okay. Es decir, en casa herrero cuchara de palo, zapatero a su zapato. Que cada quien haga lo que realmente hace, pero que lo haga bien. En el caso de Juan Pablo Zúñiga, fue presidente de ANECACAO, con el respeto que se merece la institución, dice el presidente acá, en este caso, de Conarroz, que se dedique a lo que él sabe. Porque de arroz saben los agricultores que cosechan, que viven, que sufren, que siembran y que obviamente comercializan arroz. Y es el sector que está sembrando a cuenta y riesgo propio hoy en día. Eso es muy importante y esperemos obviamente que no solamente el gobierno, sino los candidatos, que en este caso uno de ellos será elegido al presidente de la República, que de alguna forma vaya adoptando la actitud de una política pública en favor del agro y en favor especialmente de los arroceros del Ecuador. Hasta aquí el amplio informe. Nosotros agradecemos las cámaras de Anthony Carrillo, reportero Héctor Sánchez para Telenorte 24. Esto ya es noticia y da la vuelta al mundo. Muchas gracias, ingeniero. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.